Hey, muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos una vez más al canal de Mr. Onyx HD. Como veis, ya la cara no es tan feliz mi cara como lo fue en el último vídeo. Y es que tal y como veis en el título, el precio de una cagada, ¿no? ¿Qué pasa? Pues como sabéis, el último vídeo que yo me he montado es el que enseño pues mi nuevo ordenador. Bueno, una actualización importante del hardware del mismo, digamos, en el que pues me paso a Intel, ¿no? Con la intención de pues montarme algo a la última ya, el último modelo de procesador, último modelo de placa base, todo intentando que vaya siendo de gama alta, ¿no? No super lujo, pero gama alta, ¿vale? Pues cuatro componentes: placa base, procesador, memoria RAM y refrigeración líquida, en los que me dejo pues 800 euros, lo cual no es poco, ¿vale? Y pues, como digo, de cara a tener ya lo último y pues por una vez disfrutar de lo último que hay en el mercado. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y es que gracias a un suscriptor, Astor97X, gracias, tío, aunque me has jodido la mañana, ¿vale? Pero bueno, al día siguiente de subir el vídeo, pues me han comentado este señor que un poco la he cagado, ¿no? Y claro que la he cagado, porque resulta que está al caer la octava generación de Intel. De hecho, yo el ordenador, este update de mi sistema lo he hecho el 15 de septiembre, que es cuando he comprado las cosas, y el 16 ya lo tenía montado. Con lo cual, pues, me dice que ya en octubre cae la octava generación de Intel, a lo que yo, pues, digo, bueno, digo, don't panic, digo, porque conocemos a Intel, ¿vale? En ese momento ya me siento mal, porque, claro, ya no vas a la última, tío, o sea, ya en dos semanas ya no voy a ser, no va a ser lo último que hay, ¿no? Ahí, pues, tuve esa puñalada, pero luego digo, vale, calma. Calma, Iván, calma, porque ya sabemos cómo es Intel y pues cada generación que sacan no hay tanta diferencia. Perfecto ejemplo de ello es Kaby Lake y Skylake, ¿no? O sea, simplemente pues es un poco mejor y ya está. ¿Cómo trabaja el marketing de Intel? El TikTok, ¿no? Pues lo mismo. Digo, calma, porque quizá la octava generación pues no va a ser tan trepidante, ¿no? Pero resulta que con AMD Ryzen o como queráis llamarlo, dando por culo a Intel, haciendo esa competencia importante, ¿no? Como la que está haciendo, pues Intel se ve obligado a sacar una generación fuerte de procesadores, ¿vale? Y esta vez sí que vemos una generación, un cambio generacional muy importante, a lo que yo pues me vengo abajo un montón, ¿no? Porque me encuentro con que van a sacar procesadores de 6 núcleos y 12 hilos en el caso de los i7, con un rendimiento un 40-45% mayor al i7 7700K, ¿no? En el caso del i7 8700K, que sería el de la octava generación. Y pues me vengo abajo, porque claro, cambian de socket, se obtiene mucha más potencia y todo eso pues aproximadamente por el mismo precio, ¿no? Porque yo he ido sin límites en el presupuesto, digamos, ¿no? Tampoco he ido a procesadores de servidores ni nada, pero he ido a la gama alta ahí bien contundente. Y me encuentro con el tema de que, pues obviamente, estoy ya a dos semanas de estar muy anticuado. Además que mucho, ¿eh? Porque nos encontramos con un cambio de socket, nos encontramos con un aumento de rendimiento importante y nos encontramos que Intel, por primera vez en su existencia, pasa de los cuatro núcleos en la gama de consumidor, ¿no? Y claro, pues tengo que pensar soluciones. Y hay que arreglar esto de alguna manera y yo, pues, de suerte que la compra la he realizado en PC Componentes, que yo a PC Componentes le debo el servicio técnico que tienen. Soy incondicional en ese sentido a ellos, no tengo ninguna queja y solo por eso compro a PC Componentes, aunque ya sabemos que tengan ciertos artículos ya más caros que otras tiendas a nivel online. Bueno, pues suerte que ha sido PC Componentes donde he comprado lo que he comprado, porque les he expuesto el caso. Digo, mira, esto está montado ya, la pasta térmica preaplicada del refrigerador líquido Kraken X42 ya está preaplicada y todo, y
Joder, viene un coche en dirección contraria, tío. Es que hay que ser retrasado, tío. Macho. Y pues el procesador está montado, la placa está, lo estoy usando todo, ¿no? Porque yo he leído las políticas de devolución, que es lo primero que tenéis que hacer en estos casos, y pues no indica nada de que no se pueda devolver. Es más, PC Componentes te ofrece el doble de días que la competencia, ¿no? Digamos que PC Componentes te da la oportunidad de devolver algo sin justificación alguna en 30 días después del plazo de la compra, ¿de acuerdo? En ese sentido, lo que se puede decir de PC Componentes es que apuestan fuerte, ¿no?, por su servicio técnico, y gracias a eso pues me han dado permiso, ¿no?, para devolvérselo, para hacer la devolución. A esto le tenemos que sumar el problema de que yo he vendido ya pues los mismos componentes que he comprado nuevos, los he vendido para de mi ordenador antiguo, ¿no?, del predecesor, del 8350 y tal. Y claro, me encuentro en que si ahora mismo hago la devolución ahora, no voy a quedar sin ordenador hasta el 5 de octubre, que es la fecha en principio prevista para el lanzamiento del nuevo 8700K de Intel. Y en fin, que tengo la oportunidad de estar hasta el 1 de octubre con el ordenador nuevo, hacer todo tipo de benchmarks y luego pues proceder a hacer la devolución, y ya para el 5 de octubre tener en mi casa ya el 8700K de la nueva generación de Intel, ¿de acuerdo? Estos son los precios de las cagadas, de no informarse, de andar liado, de bueno, pues ya sabemos, ¿no?, cómo son las cosas si no te informas. Y ahora pues que me toca, suerte que me veré tan solo penalizado en el tiempo que voy a perder en volver a desmontar todo, en empaquetarlo todo como Dios manda, ¿de acuerdo? Y pues esa pérdida de tiempo, porque voy a tener que volver a formatear todo y tal. Y a veces ya cuando llevas un tiempo metido en este mundo, el tema de desmontar y montar, sobre todo si es en una caja estática que va a ser para ti, que no es un sistema experimental en el que vas tocando todo el rato, ¿no?, que está siempre abierto, que los cables están desordenados, pues se hace pesado. Se hace pesado hacerlo bien cada vez. Y bueno, suerte que es el precio más barato que puedo pagar por un error como este, ¿de acuerdo? No pasa nada, es lo que hay. Encarecidamente yo pues voy a traer esos componentes nuevos del socket 370, bueno, el 1152, no sé cómo se llama la verdad, pero bueno, una nueva placa Z370 es lo que tengo pensado. Voy a intentar que sea también la Gaming Pro Carbon, ¿vale?, y el nuevo procesador 8700K. Y aparte pues aprovecharé también, porque me he dado cuenta de que la refrigeración líquida de un radiador de NZXT Kraken 42 no es suficiente. Bueno, sí es suficiente, pero es muy justa, ¿vale?, para refrigerar un procesador como ese, como el que tengo yo ahora. Con lo cual, el nuevo, que tiene más núcleos, se va a calentar más, porque además trabaja a mayor frecuencia, pues aún más falta me hará una mejor refrigeración. Aprovecharé también para aumentar esta RL a una de doble radiador, ¿vale? Y así ya pues eso, mantendremos la RAM, eso sí, obviamente. A mí la RAM me encanta, y de hecho el equipo me encanta, pero claro, si yo ya iba con la intención de ir a la última, de tenerlo mejor, ¿no?, es un palo para mí ahora mismo el quedarme ya pues fuera de la tecnología en cuestión de 2 semanas después de haberme gastado tanta pasta. Y también es interesante que sepáis lo capaz que es una tarjeta gráfica del año 2013 con un sistema nuevo. Lo que hace un procesador es increíble, porque yo la verdad es que estoy impresionado, porque conservo el resto del equipo y con el nuevo procesador y la nueva RAM hay una diferencia de un incremento de potencia impresionante que ya tienen en benchmarks. Y qué bueno, chavales, espero que os haya gustado, y el tocho es así, ¿vale? Esto ha sido todo, y despide Mr. NXHD.